Se trata de un hombre pobre que caminaba las calles cartoneando y por casualidad se encontró un peso. Y ese peso lo gastó para jugar a la lotería. Llega a la casa y se encuentra con su mejor amigo, que lo invita a tomar una cerveza al bar de la esquina. Y en ese momento le pide al cantinero que prenda la tele. Se entera que ganó la lotería. Va corriendo a la casa y se pone la mejor ropa. Tira queroseno en toda la casa y prende fuego. Llega a la agencia para cobrar la plata y no tiene el ticket. Empieza a recordar a dónde lo dejó y lo tenía en el pantalón que se estaba quemando en la casa.